A Bé, bona vesprada a, a totes i tots i anem a, a donar comen, començament a, a la ponència. Bé, avui vos presento a, a la segona ponent d'aquesta tercera edició de, de l'Escola Feminista, Núria González López, és la ponent que ens acompanya avui. Núria és advocada i activista feminista pels drets humans de les dones i de les xiquetes i els xiquets. És llicenciada en Dret integrant de serveis eh, jurídics de UGT de Catalunya i del Tor d'Ofici de Violència de Gènere de Barcelona. També col·labora com a assessora jurídica en ajuntaments com Barcelona i Tarragona i en mitjans de comunicació com DLV Ràdio, que va fundar i dirigir des del 2019. Lluita per l'abolició de la prostitució i és coneguda per la investigació i denúncia de les pràctiques d'empreses de ventres de lloguer. En 2019 va publicar el llibre Vientres d'alquiler de, de i des del 2015 presideix l'escola ACE Associació per al Desenvolupament Integral, entitat feminista i, per, i pro drets humans fundada a Mèxic en 2015 i amb seu a Espanya des del 2017. Jo sense més vos dic amb ella. Moltes gràcies. Gràcies, Núria. Molt bona tarda, se m'escolta? Bé, perfecte, això ja m'ho puc treure. Molt bona tarda a tots i a totes. El primer de tot és moltes gràcies per convidar-me a aquesta terra, a aquest poble i a aquesta escola feminista que ja agafa solera, perquè ja és la tercera i ja estàvem parlant abans d'ho important que és que es creïn aquest tipus d'espais i sobretot que es creïn de part de l'administració pública, de part de, de, de l'Ajuntament, que al final és l'administració més propera al ciutadà i a la ciutadana i és aquí la gent si em permeteu això dintre de, de, de la vida política que tenim, l'administració, aquí la gent es creu més, no? perquè és la que té més a prop i a més és la que li, li resol els problemes o ho intenta. No? Llavors jo molt agraïda, Natàlia, molt agraïda a tota la gent d'aquest poble i aquí estic per explicar-vos una miqueta eh, què és això dels ventres de lloguer. A mi m'agrada que la gent parli. No m'esperaré al final si em voleu fer preguntes. A més, estic molt contenta d'estar aquí perquè tinc una amiga per aquí al públic, la Imma, que és una amiga virtual que avui he desvirtualitzat. Llavors estic molt, molt contenta d'estar per aquí. Així que qualsevol... Jo, jo aniré parlant, però a mi el que m'agradaria és que vostè, vostès, eh, quan tinguéssiu algun dubte, aixequeu la mà perquè si no us esperareu al final i potser després fareu una pregunta que ja s'os ha oblidat i a mi m'agrada interactuar amb la gent. Porto això perquè m'aixecaré, d'acord? ¿vale? Eh, vientres d'alquiler. Algú em podria dir que és un vientre d'alquiler? Que no sé a Imma, que ja sé que ho sabe. <r risat> o sea, Heu vingut per alguna cosa? Algú sabrà que és un vientre de lloguer? Vinga, digue-m'ho tu, la d'allò de taronja. Sí, t'has dit que Sí. <radi> Espera, que et donen el micròfon. Pues, com un pisot d'alquiler. Alquiler és el ventre, malament dit. Malament eh, dit, perfecte, malament, malament dit, dit. En les condicions aquestes que tindran les seves obligacions, drets, si este no es coneix, i, nada, eh, durant 9 mesos estàs fent, fent de coveta per a donar després a uns pares el xiquet que ells volen el xiquet que ells vulguin. Mira, sí. la l'acompanya, com et dius? Jo, Anna. Anna. L'Anna ha dit dues o tres coses que estan molt bé. ¿vale? Que és... Eh, que el tema, la, 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 la paraula, la frase mentre de lloguer no és exacta ni molt menys i ha dit una cosa molt important en tot això que és donar al xiquet que ells volen. Això és molt important, ¿vale? perquè això, que, això és exactament això, no són ventres de lloguer, òbviament no és gestació subrogada, ni maternitat per substitució, ni totes aquestes coses rares, és explotació reproductiva de les dones. És com l'explotació sexual, només que l'altra cara de la moneda. És el mateix. És agafar dones i fer-les servir al seu cos per guanyar diners. ¿vale? Perquè només les dones es poden embarassar i només les dones poden parir. I per això és explotació reproductiva de les dones. I què és tot l'altre? Què és gestació subrogada. Aquí suposo que hi ha gent que alguna vegada ha estat al sindicat o, 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 ha estat alguna empresa subcontratada no? i sabrà que la subrogació de treballadors vale, es fa quan una empresa té un, període, un, un, una, un procés productiu que es pot deslligar del, període, del procés productiu eh, principal i ho subcontrata una altra persona. Vale pues, subcontrat... o sea, gestació subrogada, maternitat subrogada, gestació per substitució, és com si diguéssim que l'embaràs no és un procés del cos, sinó que és una cosa que es pot treure del cos i, es pot fer, i algú la pot fer per tu. ¿Vale? Però per què es diu això? Perquè és una maternitat subrogada, maternitat per substitució i tal, perquè és molt més vendible dir gestació subrogada, que a més nadie entiende lo que és, es, que no explotació reproductiva. ya, es bastante más, más, más interesante, pero claro, todo esto es lo que utilizan las empresas y toda aquella gente que está a favor de los vientres de alquiler para que se vaya normalizando. ¿vale? A mí me han dicho que aquí no funciona. Pero bueno, no en raspós, no en raspós, no ¿qué es al ventradayugué? Ankara. Aquí. aquí, ¿Vale? ¿Qué es un ventrada yugué? Al final, un ventre de lloguer és un contracte, que t'ho has dit també molt bé. És un contracte, el que passa és que en aquest contracte l'objecte del contracte és un ésser humà. I el mitjà de producció d'aquest ésser humà, que és l'objecte del contracte, el que es compra al final, és un altre ésser humà. O sigui, és un contracte que versa sobre l'esclavitud, perquè l'esclavitud és això, que hi hagi una tercera persona que disposi de tu i del teu cos, ¿vale? Per decidir quina serà la teva vida. Que Transaccionar éssers humans, transaccionar la seva propietat, entendre que els éssers humans són propietat d'algú, inclús la seva mare, i poder transferir aquesta propietat és el que diu el contracte, que Això és tornar de quatre potes a l'esclavitud. No hi ha una altra cosa. Llavors és un contracte en el que hi ha tres parts i un objecte. Una par es la dona ya están, la madre alfi que es siempre la par más vulnerable, la par que evidentemente siempre está en una situación de, de, de menos frente a la parte compradora y que además es la que tiene todas las obligaciones, ¿vale? Luego está la parte que compra, los subrogantes, los, los, los padres de intención, los compradores, ¿vale? Que son los que pagan y esa es su única obligación en el contrato de bienes de alquiler. Así como las madres si pasan toda una serie de controles físicos, mentales, económicos, de todo tipo y se les exige cualquier tipo de condición, la última que se les exige, por ejemplo, es que no se vacunen contra el COVID. Esto es de última. ¿Por qué? Porque como no se sabe muy bien todavía el efecto de la vacuna del COVID de las embarazadas, pues que se fastidia. ¿no? ¿Por qué pueden hacer esto? ¿Por qué cada vez hay más eh, condiciones para, para las madres de alquiler? Porque como cada vez hay más pobreza hay más crisis, cada vez hay más mujeres que se prestan a ser vientres de alquiler. Porque la pobreza y la desigualdad es la materia prima de los vientres de alquiler. Porque no encontraréis nunca ninguna señora rica pariendo para una señora pobre, seguro. Por mucho que la señora pobre desee ser madre. ¿Okay? Vale. Entonces, esa es una parte, la otra parte es la que paga y, la, y, la, y sobre todo están luego las agencias de intermediarios, las agencias de vientres de alquiler, que son las que se llevan la pasta. Porque de lo que se paga, por pues un ejemplo real, ¿vale? Una agencia en Barcelona que ofrecía un pack todo incluido para ir a hacer un vientre de alquiler en Grecia. Eh, con el pack más caro, que quiere decir que en dos años no tienes límite de intentos ni con mujeres ni con, ni con embriones, dos años enteros para, para llevarte, como decía la compañera Ana, el niño que tú quieras. ¿Vale? Esto vale, aproximadamente en 2018 estaban unos 85.000, 86.000 euros, no es mucho tampoco, o sea, no es la gran cosa. De estos 85.000, 86.000 euros, contar que las mujeres al final se les pagan entre 3.000 y 4.000 euros no más. Lo demás es beneficio para las empresas y gastos médicos, ¿vale? Pero bueno, esas son las tres partes del contrato y el objeto del contrato. El objeto del contrato es un niño o una niña con unas características determinadas. Cuando digo con unas características determinadas es rubio, moreno, ojos blancos, azules, blanquito, negrito, tal y sobre todo por encima de todas las cosas, un niño sano. Porque si no es sano y no cumple las condiciones del contrato, el contrato refleja que ese niño se puede devolver. Y dirá, ¿cómo vas a devolver un niño? Pues el niño se devuelve. Lo que quiere decir es que el niño se queda en una institución del país donde tenga la mala suerte de nacer. ¿Vale? En Ucrania, en México, en la India, donde sea, en Estados Unidos. Y los que compran, pues siguen probando porque, como os he dicho, tienen dos años para tener su producto perfecto. Porque esto va de productos perfectos. ¿Ok? Entonces, esos son los vientres de alquiler. No es una técnica de reproducción asistida. En ningún caso es una técnica de reproducción asistida porque contratar a una mujer, contratar entre comillas, ¿eh? explotar a una mujer para que te haga de vientre de alquiler no le cura la infertilidad a ninguna otra mujer. Es un contrato, ¿vale? Es un contrato que además con unas condiciones totalmente abusivas porque las mujeres, debe ser de los únicos contratos del mundo en los que las mujeres, una de la parte, jamás se puede echar para atrás. La mujer, no hay ningún contrato de vientre de alquiler en que la mujer diga el cuarto mes de embarazo, oye, mira, yo me lo he pensado, me lo quedo. Imposible. De hecho, tiene tan poca libertad la mujer en el contrato de vientre de alquiler que si hay embarazos múltiples, que es lo que suele pasar, porque os explico cómo va este baile. Los, los compradores seleccionan a la mujer y también seleccionan el material genético. Es mentira, una mentira como el tamaño de este maravilloso teatro, que siempre haya relación genética entre quien compra y el niño. Es mentira, mentira. Porque esa es otra de la parte del negocio de los vientres de alquiler. Y meter en el pack el material genético que también se puede adquirir, porque, entender, si voy muy rápido me paráis ahí ¿eh? y recuerdo que se levanten sus manitas. Eh, cuando la gente va a hacer un vientre de alquiler... Si va alguien solo, evidentemente necesita material genético de otra parte. ¿Vale? Si van parejas heterosexuales, que es lo que más suele ir, también es falso que la mayoría sean parejas gays, pero mola más decir que son parejas gays para que parezca un derecho del colectivo gay, no lo es. Cuando suelen ir a, a, a una agencia de vientres de alquiler ya es gente más mayor, es gente que ha pasado por procesos reproductivos que no les han salido bien y es gente que tiene problemas reproductivos evidentemente. Entonces lo que la agencia hace es aprovechar eso para ofrecerle a esa pareja también el material genético de X mujer, guapa, rubia, lista, no sé qué, y X hombre pues macho deporte todo de aquello tal porque además me lo dijo a mí cuando yo fui a una agencia de vientres de alquiler el comercial que no sabía que yo estaba investigando y creía que iba a contratar uno me lo dijo es que claro si aquí viene alguien con un marido calvo gordo y feo pues le decimos señora pues yo tengo esto aquí le saca un catálogo vale entonces se compra todo y eh, se utiliza. y esa mujer lo que pasa lo que hacen es una vez firmado el contrato pues las empresas de vientres de alquiler funcionan como todas las empresas del mundo. Máximo beneficio, mínimo gasto. ¿Vale? ¿Qué se hace? Pues cuando se empieza a hormonar a la mujer para que entonces sí se haga una fecundación in vitro y se le coloquen los embriones, que eso sí son técnicas de reproducción asistida, que ojo, se hacen a mujeres sanas que no las necesitan, porque otra de las exigencias a las madres de alquiler es que ya hayan sido madres antes. ¿vale? Cuando se les implantan estos embriones, eh, Normalmente, la mayoría de veces, hay embarazos múltiples. Y esto pasa a cualquiera que se hace un tratamiento de, de, de fecundación in vitro, suele pasar, porque te, te implantan varios y puede haber que sean varios viables. Bueno, pues la libertad de las mujeres que firman los contratos de venta de alquiler no llega ni siquiera a que si tienen un embarazo múltiple, ellas puedan decidir, si a lo mejor el contrato es por uno, quedarse con el otro. ¿Por qué? Porque los, los, lo, que, lo, que, lo que estipulan los contratos es que... Claro, como los, que quien decide si esos embarazos múltiples siguen adelante o no son los que pagan. ¿Por qué? Porque los embarazos múltiples tienen más riesgos que los embarazos de uno, y si quien paga decide que solo quiere uno, hay un, lo que se llama una reducción que no es nada más que un, un aborto selectivo. Puto. Esa es toda la libertad de las mujeres con su propio cuerpo, ¿eh? dentro de los de los vientres alquilados y por eso esta pregunta cuando hemos dicho antes vientres alquilados se podría alquilar un cuerpo por partes porque esta historia de los vientres de alquiler se basa alguien viene y te dice que no alquilan el vientre ni siquiera que alquilan la capacidad de gestar ustedes creen que se puede alquilar la capacidad de gestar así en etéreo porque si yo te alquilo la capacidad de gestar, pero no te gesto nada, es como si te alquilo la capacidad de volar, si no vuelo, lo mismo, te puedo alquilar lo que quiera, ¿no? Entonces, evidentemente, no se puede alquilar. Mientras que hay muchas mujeres, y seguro que muchas son madres, una mujer no embaraza su vientre, embaraza su vientre, su, su barriga, su cabeza, su, su psique, su alma, lo que todo. Y no, lo, y no se puede quitar la barriga un rato, dejarla y volverse a alquilar. O sea, las mujeres embarazan 24 7 todo el cuerpo. Y se sufren cambios en todo el cuerpo y en la mente y en todo. Y se puede morir durante el embarazo y durante el parto. Y puede haber millones de complicaciones después. Ergo, no es que mira, te, alquilo una, te alquilo el brazo para rascarme yo. Esto no. Además de que el, el embarazo es un proceso vital. Igual que el respirar, igual que el comer, igual que el dormir. Nadie puede dormir por ti. Ergo, nadie puede embarazarse por ti. Porque la, que, la madre es la que va a parir ese hijo. Nadie puede embarazarse por otra persona, por lo tanto, eh, no se puede hablar de alquiler de vientres más allá de para entendernos de lo que estamos hablando, ¿vale? Porque lo que se alquilan son personas completas. Se alquilan mujeres 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 9 meses, y cuando paren, se, des se desechan, ¿vale? A ver. Pues eso, lo que estoy explicando, que no se puede sustituir las funciones vitales del cuerpo, ¿no? Tampoco es aceptable lo de sustitución, ya que no existe. Hay una mujer que se embaraza, que gesta y pare, que es la madre. Nadie, la, no está sustituyendo a nadie. Esa mujer se embaraza, esa mujer tiene un niño, esa mujer no es sustituta de nada. La otra o el otro es el que compra y es más que sustituto es que el que se sustituye pone a, a la madre, ¿no? Pero no hay ninguna sustitución. No es que yo no pueda ir y te embarazas tú por mí, es que no, se puede embarazarte nadie por ti. ¿no? Esta es la gran cosa. Esta es la otra gran mentira del asunto. ¿Es posible hablar de altruismo con explotación reproductiva? Porque esto es lo que nos sueltan, lo primero que nos explican. No, es que no hay dinero. Es altruista. Es altruista que millones de mujeres en México decidan parir para gente que no conoce Europa, es altruista. ¿Es altruista que las ucranianas incluso en guerra sean se metidas en búnkeres para parir mientras caen bombas y sus familias no se sabe dónde están? Es altruismo. Alguien me podría contestar. En cualquier caso, si encontráramos a alguien que dijera, mira, yo lo voy a hacer altruistamente, ¿esto sería aceptable? ¿O creéis que podría existir este este, este caso? Alguien me lo diga. Siempre hay alguien que piensa que sí. Dime. Pero en el momento de que eh, esa persona decidiese el, el ponerse, o sea, el hacer el vientre, o sea, en crearlo del vientre de Claire, eh, yo creo que en el proceso se tiraría atrás y no, no podría seguir. Pero tú crees que podría llegar a un acuerdo entre dos adultas. A ver, yo es que pienso a lo que mejor que... entre dos amigas o entre dos primas o entre dos hermanas o, ¿O entre dos hermanas, claro, tú crees que eh... si eso sería aceptable. Sí, explícalo, no te o estoy llamando, sí. Claro, o sea, yo <laughs> pienso que que si, sí, o sea, tú por una hermana harías lo que fuese, uh -huh. lo que fuese. si no puede tener un hijo, pues tú te o sea, te ofrecerías a hacerlo, pero yo creo que luego viera al niño o niña eh, cómo se cría y que tú la, tú lo has parido, o sea, no, yo creo que al final no se no, no sea, o sea, no no se podría hacer, o sea... Es... ¿Cómo te llamas? Me llama también Ana. Muy bien, Ana, aquí <laughs> me puede sí. Gracias. ¿Alguien más cree que quiere puntualizar lo que dice Ana? Está bien, ¿eh? O sea, es... ¿No? Ana, yo te pregunto, ¿realmente la que lo haría? O sea, cuando dices, lo haría ella, pero tal, pero qué, ¿ella qué está haciendo? O sea, al final, el objeto de hacer eso... No es que una mujer se embarace y tú la miras mientras se embaraza y ya está. El objeto de un vientre de alquiler, gratis, ¿eh? es la entrega de un crío. ¿De quién es el crío? No, no, de, no, no que de quién es. Digo, ¿quién tiene la potestad para transferir a un niño? O sea, ¿me explico? Las madres paren hijos o paren propiedades. Dime. Es depende de la jurisprudencia de cada, de cada país, porque por ejemplo aquí en España, que es uno de los países más avanzados en técnicas de reproducción asistida, mm. el método ropa, mm. el método ropa es el método de fecundación in vitro en el cual mi pareja y yo cogemos los óvulos de ella, fecundamos el laboratorio y me los interactuamos. Pero la madre eres tú, claro. Porque eres la que pare. Sí, sí, pero la madre es la que pare. La filiación se determina por el parto. No, 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 porque además ahí estás compartiendo. Estás compa Luego hablamos. No, no, o sea, es que la que pares eres tú. O sea, tú, la que pares eres tú, la otra no te está pariendo y dándote nada. Claro, igual que cuando te permite adoptar, está, está permitido, pero la filiación siempre será de la que pare, siempre será de la que pare, esa y a la que va a ser la madre, y la otra la que aparecerá como otra cosa, porque si hay, una, hay un corte en esa, en esa pareja, la madre siempre, siempre será la que pare. No, en absoluto. No, porque el hijo es de los dos. Ese hijo es de los dos. ¿Qué? Pero es que es de los dos. Ella, eh, eh, tú eres una pareja y además lo estás criando con ella. Aquí lo, que aquí lo que pasa es que tú estás cogiendo un ser humano, lo estás entregando a una gente que no tiene nada que ver con ellos, lo estás entregando para que viva otra vida. Pero es que la, el punto, que es lo que le quería decir a Ana, es nadie puede hacer eso. Porque los seres humanos no traen un título de propiedad que diga yo soy de mi madre. Mi madre es mi madre. Pero por el hecho de ser mi madre, no, es, no soy propiedad de mi madre, porque entonces mi madre me podría matar, mi madre me podría regalar, mi madre me podía prostituir, mi, padre, mi madre me podría vender, mi madre podía cogerme en un carrillo y sacarme a la puerta y regalarme el primero que pase, y sabemos que eso no es así, porque los seres humanos en el momento que llegan a este mundo ya son considerados sujetos de derecho y les cubre y les amparan todos los derechos humanos. Por tanto, no existe el altruismo porque nadie, aunque no cobre, es dueño de lo que pare, es madre de lo que pare. Y ese es el kit del asunto, porque en esa falacia se basa toda la industria de los vientres de alquiler: en hacer creer o en saltarse ese pequeño detalle, que parir no te hace propietaria, te hace madre. Pero es necesario deshumanizar el proceso de la maternidad para poder convertirlo en una industria, para poder convertirlo en un proceso de producción en masa de chiquillos y venderlos. Porque esto es lo que es, ¿eh? O sea, aunque haya, que alguna vez ha, se ha dado, ¿eh? alguna vez ha habido algún caso en que entre dos hermanas, como tú bien dices, o incluso peor, más raros si y más puras, entre una madre y unos hijos, que esto es más rarete todavía, pero se ha dado que no había transacción económica por el medio. Es igual. El dinero en los vientos de alquiler no es lo que lo hace antiético ni, ati, ni antijurídico. El dinero es el dinero, es lo que hace el negocio. Lo que lo hace malo, es, o sea, lo que lo hace antijurídico es entender que los seres humanos son propiedades, aunque sea de su madre o del que pone el material genético. Porque entonces estamos haciendo que los seres humanos ya no son sujetos de derecho, sino que son objetos de contrato, que es muy diferente. Y eso es lo que en ningún caso es la, barra, esa, esa la barrera que, vamos, que no podemos pasar, porque entonces estamos cambiando el paradigma de nuestra sociedad. Estamos cambiando una sociedad en la que los seres humanos... Pues pasan a formar parte, como dice el código mercantil, del tráfico de los hombres. El que pueda pagar, pues se lo puede comprar. Si nosotros ya decimos que los seres humanos también están en el tráfico de los hombres, en el tráfico mercantil de los hombres, pues ya está. Esas... Hablemoslo así. Vamos a una sociedad en la que la gente se pueda comprar y vender. ¿Eh? Exactamente. Es que está malamente. Pero es que se ha para la de eso, Porque si no, al caballero a la tele es un ultrarroyo. el que veiem a la tele és el famoset X, vale? que ens presenta els seus nens X com si els nens hi haguessin sortit d'una maceta. Tu. O sigui, a mi m'han dit, a mi m'han dit, a la meva cara, a un plató de televisió, un senyor, que, un, senyor un, no, un tipus que havia anat a comprar dos nens a Estats Units, m'ho va dir al meu careto en directe, que els seus nens no tenien mare. Que no tenien mare. Diuen, entonces han de No, no, no. mis fills no tenen mare. I aquest és l'objectiu de les empreses de ventres de lloguer. I això és el que hi ha darrere, d'esborrar completament a les dones, a les mares, de qualsevol document jurídic, mèdic, eh, administratiu, dels nens que neixen de ventres de lloguer. Que aquests nens no tenen mare. I això és violència, senyores. Perdó? Gràcies. Y a vos, hasta a show Para eso, el altruismo no es posible. Pero no porque no haya nadie que lo hiciera gratis, que no lo hay. El 99,999% ,99 de las veces no lo hay. Sino porque uno puede ser altruista con su cuerpo, pero no con un tercero. O sea, yo no puedo decirte regalo a este, porque soy altruista yo. No, no o sea, esto no va así. ¿vale? Si nosotros convenimos, y esto es muy importante, ¿eh? esto que voy a decir ahora, y espero que se entienda bien lo que quiero decir. Si del feminismo militante. Siempre hemos defendido el derecho al aborto. Tenemos que estar en contra del vientre de alquiler. ¿Vale? Por una razón muy sencilla. Para defender el derecho al aborto hemos convenido como sociedad que hasta X tiempo, 14 semanas, ahí no hay nada. Por tanto, en realidad las mujeres nunca abortamos a nadie, porque en esas 14 semanas jurídicamente, científicamente y socialmente hemos convenido que ahí no hay nadie en nuestro cuerpo lo que hay, ¿no? Pero a la vez estamos entendiendo como sociedad que a partir de esas 14 semanas pues hay otro tipo de implicaciones porque jurídicamente, científicamente y socialmente entendemos que ya hay otra cosa. Ergo, ya no es que sea un sujeto jurídico a defender, o sea, si la ley está defendiendo al sujeto jurídico no nacido desde las 14 semanas, lo que no puede ser es que a la hora de parir, a los 5 minutos lo vendamos como si fuera un perrito. ¿Me explico? Es que es completamente... Entonces, como nosotras defendemos el aborto porque entendemos que ahí no hay nada, efectivamente tenemos que estar en contra de los de alquiler porque entendemos que es una compraventa de personas. Nada más. Vale. ¿Qué está pasando aquí? Ahora, la semana pasada van a ver que... Bueno, la semana pasada, la anterior, van a ver que se volía a a la ley del CSI. no, la ley del aborto, la reforma de la ley del aborto, ahora no me acuerdo cuál de las dos, no sé, cuál la En la del aborto se quería meter lo de los vientres de alquiler, ¿no? La en la, ley, la, la reforma de la ley de los derechos sexuales y reproductivos de las donas a 2000 2010, la ley del aborto, ¿vale? Se quería meter un parrafito que dijera, que dijera que los vientres de alquiler eran violencia, ese se ha dejado, pero se quería meter otro parrafito que dijera que se iba a perseguir a la gente que iba al extranjero a buscar un vientre de alquiler. Ese se ha quitado. Con lo cual, ahora tenemos una ley que dice que los vientres de alquiler son violencia, pero que no se va a hacer nada al respecto. Perfecto. ¿no? ¿Por qué no es tan importante eso? En realidad no es tan importante. ¿Por qué? Porque los vientres de alquiler son un delito en de este país. No hace falta que lo pongamos en un parrafito de una ley, aquello en la tercera página, punto cuarto de no sé qué. Los códigos, el código penal. De nuestro país. En el artículo 221 están los bienes de alquiler. Se penan con cárcel de 5 a 10 años. ¿vale? Y además con prohibición de ejercer la patria potestad durante el mismo tiempo. Están ahí. Pero es que además, el Código Civil, como le comentaba la compañera, establece, como todos los códigos civiles de corte romano, ¿vale? que la filiación siempre se determina por el parto. Por qué? Porque el parto es un hecho biológico incontestable. Ustedes se imaginan alguna vez alguna parturienta que le hagan la prueba de paternidad o maternidad. Obvio, la cama de parir, es suyo, ¿no? ¿Por qué? por qué, porque el parto no daba lugar a dudas. Hasta que nacieron las pruebas de ADN, la paternidad era más bien una cuestión de fe. No había manera de, de, de comprobar, ¿vale? Entonces el parto siempre se determinaba, la filiación siempre se termina por el parto y así. Lo recoge nuestro Código Civil. El Tribunal Supremo, también lo habéis oído hace tres semanas, un mes más o menos, sacó una sentencia bastante claredora, luego al final la caga, ¿eh? perdón por el tema, ya lo explicaré, pero en principio bastante esclarecedora, que es una copia de una sentencia que ya sacó en 2014. O sea, no es nuevo lo del Tribunal Supremo. En 2014 el Tribunal Supremo ya declaró nulos los contratos de vientes de alquiler, además los llamó así, contratos de vientes de alquiler, porque iban contra el orden público por el tema de la afiliación, porque alteraba la afiliación, y porque iba contra los derechos humanos de las mujeres y de los niños, por el tema que os estoy explicando, porque nadie puede tratar a una mujer como un medio de producción y nadie puede tratar a un niño como si fuera una mascota, que yo te la paso, tú me la das porque es que es lo mismo, o sea, la misma gente que entiende, que entiende, no compres, adopta, no lo entiende con niños. Es así. Y luego, nuestra ley de la reproducción humana asistida está específicamente eh, excluido. Los vientres de alquiler no son una técnica de reproducción asistida. ¿vale? Además de todo esto, hace un mes, más o menos, el Tribunal Supremo hizo otra sentencia. Lo novedoso de la última sentencia que hizo el Tribunal Supremo, porque cuando hicieron esta en 2014 no había proliferado tanto el negocio. ¿vale? Y ahora lo que ha dicho de nuevo el Tribunal Supremo es que, además de todo esto que lo ha vuelto a repetir, y que es una explotación, y bueno, se ha, pasado, ha hecho un discurso ahí, está muy bien. Se ha fijado mucho en las agencias de vientres de alquiler. Incluso ha pedido que se prohíba eh, su publicidad y demás, porque supongo que alguien se estará preguntando que si esto es ilegal, ¿por qué se está dando? ¿Y por qué se puede hacer? ¿Y por qué se anuncia? Porque yo os invito a que lo hagáis aquí ahora mismo, coger el móvil, poner en Google, ya está siendo subrugada. Us sortiran almenys 10 empreses aquí a prop. I a més aquesta terra, aquí molt a prop, perquè l'IBI no ho fa, però... Estem a prop de, 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 la, de la madre del cordero. Vale? Llavors, això per què passa? Bueno, passa perquè hi ha una... No sé si ho tinc aquí. Instrucció de 2010, del Ministeri de Justícia, una instrucció interna, o sigui, no és llei, no és reglament, no és decret, no és res, és una instrucció interna que diu, si no s'entén, ho repeteixo, eh?, que tots els nens i nenes, fills d'espanyols i espanyoles, que neixen a l'estranger, vale? tu si et vas, viure, et vas viure fora i tens un nen o una nena, te'n vas a inscriure'l al consulat, que és el que fa de registre civil fora, vale? Bueno, abans del 2010, tu l'havies d'inscriure, només es podien inscriure nens amb la partida de naixement de padre, mare espanyol o mare i mare, el que sigui, ¿no? o adoptats, però clar, el procés d'adopció havia de venir validat. El 2010 es treu una instrucció que diu que no cal, que només, que només cal un paper del lloc on hagi nascut, per exemple, als Estats Units, que no cal que sigui una partida de naixement, que pot ser qualsevol paper oficial d'aquest país, que digui que el nen és teu. Com ho ha sigut tuyo, no importa. Això, això que ha permès? Inscriure sentències i resolucions administratives que diuen que el nen X és fill de X i P sense saber d'on venen. Per això es poden inscriure nens que venen de ventres de lloguer a l'estranger. ¿vale? però només es poden fer a l'estranger, perquè aquí a Espanya no es pot fer. ¿Vale? Llavors, estem permetent, o sea, el que nosaltres aquí considerem violència i delicte, estem dient els ventres de lloguer a Espanya són delicte i són perseguibles i són punibles, però si se hace lejos, no. <laughs> o sea, les dones espanyoles que no siguin explotades reproductivament, però la mexicana, bueno, o les americanes, pues vale. No hauria de ser així, perquè l'article 221 és un article molt especial. No es va fer pels ventres de lloguer. Es va fer quan proliferava tant el tema de les adopcions internacionals, per evitar compra-venda de nens, per evitar processos d'adopció il·legals o irregulars. I llavors l'article 221 que diu que qui faci una alteració de l'afiliació gratis o pagant, a Espanya o a l'estranger, que és un dels pocs articles que ho diu el Codi Penal, serà reo de delito contra la família, per alteració de la filiació, o sigui que no cal re, eh? o sigui, no cal re per perseguir aquesta gent ¿vale? que ho està fent. El que cal és voluntat política que no n'hi ha. Eh? Esto és es el que no tenem. Tenem totes les lleis, però voluntat política ninguna. Ah, llavors, eh, no, 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 no cal cap mena de llei, no cal cap mena de, 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 de procés jurídic per fer complir la llei, d'acord? ¿vale? Segons tot això, o sigui, segons la sentència del Suprem, segons el Codi Penal, quins són els drets vulnerats en aquesta història? Todos estos, ¿vale? a La integritat física i moral, llibertat... A vostè se'ls sucudeix algú més? Tant dels nens, nenes, com de les dones? Hi ha molts, eh? Aquests són un, un, un uns pocs. Perdona? Efectivament. Però explica'ns, Imma, què és la salut primal del bebè. La del bebè, la de bebè. -la, que les criatures humanes... Eh... gràcies les criatures humanes pues, naixen molt dèbils i encara depenen molt de la, de la mare quan, quan naixen. No? Entonces, clar, tu, eh, esta gent, esta gent de les, agen, de, la, de les agències, perdó, és es que vol el micròfon i em fica un poc nerviosa. En eh, tenen la mania de, diguem, no? de, de passar-ho tot, no? Passem l'embaràs, el passem els bebès i també volen passar les emocions del bebè. Mm? Les emocions que sent per sa mare, el cor que coneix, per l'olor que coneix, per el menjar que coneix. Mm? I tot això se li furta a aquesta criatura quan naix, perquè només naix la ganquen del, dels braços de sa mare o de, o de la si vagina de sa mare. Si l'arriba la, si a tocar, per Si l'arriba a tocar, exactament. I li donen a persones estranyes que es despullen i se fiquen el bebè i pei en pei, que em sembla ridícul, perquè aquesta criatura no coneix aquest olor, no coneix El cor com va l'atí, no coneix res. O sigui que pot, diguem que en el futur, perjudicar la seva intel·ligència emocional. I això hi ha estudis que estan comprovant-se ja, no en dones que són ventre de lloguer, però sí en com afecta tot el que la mare patís durant l'embaràs, si té ansietat, si té si està dissociant-se del seu cos perquè és no para de repetir-se no és meu, no és meu, quan sent la primera patadeta, no és meu, o sigui que tot aquest patiment se li passa ja a la criatura dins de l'úter, per això dic jo que afecta la seva salut primal i una volta fora de l'úter torna a altra volta el patiment, tant per la mare com a per, com a per a la criatura. Eh, esta, esta pràctica és violència, més violència, més violència, i, a més, és una pràctica cruel. Cruel perquè el que se li fa a les mares, o sigui, sea, alguna cosa tan simple com, per exemple, perquè les... Perdona. No, no, sigue, sí, sí, <laughs> es que sí, es que està És que aquestes coses m'agrada molt dir-les, m'agrada molt dir-les perquè arriba molt al cor, de, o sigui, sea, arriba molt a les persones, no? Aquestes agències volen transferir l'emoció dels bebès i tenen una guia per donar-li als pares, no? I en aquesta guia, per exemple, els pares, li, li a, a, bueno, els pares no, els compradors, perdó, el, per exemple, li recomana fer la festa i que es fa ara del naixement. El baby shower. Com, sí, compartir en els familiars, com si la, es, la embarassada estaguera en la família. No? Per exemple, li diuen que envi, envi a la mare eh, cassets o compact o el que siga, o MP3 en la veu dels compradors, en la música que solen sentir ells, perquè la, la mare la fiqui als bebès, el qual és absolutament ridícul, perquè Exactament. se sap que no té ninguna, ninguna en la criatura. Se, fa, o sea, se li diu a la mare que dorga en, una, en un peluche o en un drapet per quan agarren a la criatura. Com si fueran perros. Sí, eh? sí, li donen el drapet en l'olor de sa mare, eh? eh? perquè diuen que el bebè no patís i ells mateixos es contradiuen en tot. O sea, Exacto. es que, esta, es que este, este tema, en una hora, en dos, en cinco, podrían estar Nuria y yo así, hablando de tres goles. Horas. Y, y no podrían explicar ni la tercera tal de lo que es. Pero ah, yo creo que ha quedado claro. O sea, fíjate, fíjate lo que has dicho, ¿no? Lo, lo contradictorio, lo cruel que es la gente. El libro que yo, el último que he escrito, porque aquí hemos hablado del 2019, hay uno del 2020 que se llama Vientres de alquiler, la mala gente. Se llama La mala gente por eso. Porque hay que ser muy mala persona. Perdón que lo diga así, pero es verdad. Para, por ejemplo, el otro día me encontré a unas vecinas de ustedes que son matronas en el Congreso de Matronas en, en Extremadura, muy majas. Están ustedes en muy buenas manos, de verdad. Tienen que ir a parir. Eh, y, y todas se preocupaban, obviamente, eran matronas, las mujeres del mundo que más saben de la maternidad, de los partos, ¿no? de, de todo este tema del piel con piel y no sé qué. Yo les pregunté, digo, vamos a ver, el tema este del piel con piel, da igual con quien haga el piel con, piel, o sea, el niño, ¿no? Pues lo que necesita es calor humano. O si no lo pones encima de su madre, es como si lo pusieras encima de una piedra, tal cual. O sea, si no lo pones encima de su madre, que es lo que huele, lo que oye, lo que tal, es como si lo pusieran, es como si, como si lo pusieras encima del váter. O sea, lo mismo porque y además es muy importante porque se ve que hay un proceso de, de segregación de determinadas endorfinas, hormonas y no sé qué, que si no se hace, es perjudicial para toda la vida, especialmente en la adolescencia. Esto quien compra lo sabe. Y les da igual. Lo digo que porque queda bien claro que incluso en su deseo, en su deseo, que no derecho, porque es un deseo de ser padre, porque el derecho de ser padre no existe. ¿Vale? Solo existe el deseo de ser padre, su ferviente deseo de ser padre, que puede ser muy legítimo, hasta del bienestar del niño o la niña, pasan olímpicamente, porque solo buscan cumplir su capricho. Aunque sea por encima de la salud de ese crío y lo vaya a padecer toda la vida. Por eso hay que ser mala persona para hacer esto. Pero además es que mmm, ya hay asociaciones de, en Estados Unidos, como fue el primer sitio donde esto empezó a pasar, como siempre, el Estado neoliberal absoluto. Eh, hay, hay generaciones, hay una generación que más o menos tiene 40 años y otra que tiene veintitantos de niños comprados, que han hecho una asociación en Estados Unidos para demandar al Estado por no haberlos protegido de ser traficados. perquè estan vivint vides que no són la seva. Evident, per això aquí diem el dret a la identitat. Exacte, clar que en té. Exacte, perquè fixa't tu, la diferència amb els nens i les nenes adoptats és que l'Estat té l'obligació de tenir aquesta informació per garantir el que posem aquí, el dret de la identitat, que és un dret humà, que és saber qui ets tu, qui són els teus pares, quin ha sigut el teu origen i viure la teva vida. A Espanya tenim un precedent molt gran de, de violació d'aquest dret que són els nadons robats. És el mateix rollo, eh? Lo que passa que hi ha tanta pobresa que ja no té falta robar nens, ja se pueden comprar. Vale? Però és el mateix, és el dret a la identitat, el que se li està violant a aquests nens, a més del dret a la salut i, i, i de més. Vale? Però estem en això, i a qui ho fa li és exactament igual. Igual, exactament igual, perquè aquí el que es tracta és de complir aquest caprici. I ha de quedar molt clar, ser, ser pare o ser mare és un desig superlegítim. I jo entenc que qui no ho pot fer i ho vol fer ha de ser molt dolorós, però no és un dret, no és un dret, perquè si fos un dret l'hauríem de garantir i no podem garantir el dret de ser pare de ningú perquè l'única manera de ser pare per un home, per exemple, és que hi hagi una dona que li pari un fill. I això no es pot garantir, perquè hauríem d'estar parlant d'un cuerpo funcionarial de paridores. I això no, no, evidentment no pot ser. Eh, integritat física i moral. El que estava dient abans la Imma, això és el que li passa als, als nadons, però què li passa a les dones? Les dones, com ha dit la Imma molt bé, A, son submesas a un tractamen, entre cometas, dadas de programación durante la embarazo. Usantes, fíjese ¿cómo somos aquí en el mundo rico? Eh? Cuando veiem una embarazada, hostia, cuídate, ponte la crema de no sé qué, háblale al niño para que te oiga, sirva o no sirva, da igual, ¿no? Es lo que la sociedad le dice, ¿no? Cuídate mucho, tenle mucho cariño, háblale, no sé qué, no sé cuánto, pero eso será aquí, porque lo que estamos haciendo, por ejemplo, con las ucranianas, es desprogramación, o sea, que se, que se deslinden de su propio embarazo. Con lo que es. O sea, si, si entendemos que una embarazada aquí tiene que apegarse a su hijo desde el embarazo porque es bueno, porque entendemos que en las ucranianas son diferentes. Ent estamos admitiendo que una cosa que es mala para el crío nos, nos, nos da igual porque lo que quieren, lo que hay, lo que subyace eso debajo toda esta historia, además del capricho de ser padre, es. una violència contra les dones aberrant. O sea, querer borrar a les dones del procés de l'embarassament ja és, o sigui, sea, no se'n pot ser més cruel, com ha dit ¿Vale? Llavors, la integritat física d'aquestes dones està permanentment eh, sotmesa a la voluntat de qui paga. Una altra, altra diferència, per exemple, en el tema de l'adopció, que, que no me'n vull anar d'això, és que us estic dient que les mares i estants se'ls demana Todo tipo de cosa, incluso que no tengan antecedentes penales, que dices, bueno, o sea para que claro, es van a mal discurso, de la madre no importa porque mis hijos no tienen madre o es lo que es, es un cacharro que ha parido, pero no importa, pero ponme la guapa, lista, buena y tal, porque no importa, pero por si acaso, ¿no? Allá ah, vos, a la Mara, fan cumplí toda una serie de requisitos, molestias, sobre todo a la Semara, avance. ells diuen que perquè no tingui apego amb el, amb el fill nou, mentira, és per, per tenir una eficàcia aprovada de que aquesta mujer és fèrtil i no invertir en una mujer que no sea fèrtil. Però, acte segon, seguit, una vegada està embarassada i una vegada passen les primeres setmanes de l'embaràs, aquesta dona és separada de les seves famílies, estabulada amb les instal·lacions de l'empresa que sigui i allà ha de passar tot l'embaràs. La seva família està fora, no la pot ni veure, està allà. Els seus fills, que està obligada a tenir, recordeu, queden sols. Imagineu-vos a països com la Índia el problema que això és, o representava que les mares haguessin d'abandonar les seves cases els drames que es trobaven al tornar, vale? abusos, s'havia anat el pare, desastres absolutos. Vale? Però el que, el que vinc a dir amb això és que mentre que la mare ja està, la mare ha de complir tota una sèrie de requisits, Al paras, no anda, a los, paras a los comprados no anda cumplicap, no me anda paga. Diferencia fundamental con la adopción, que es donde se ve qué derecho prima en cada sitio. En la adopción, ustedes saben que hay que hacer mil millones de trámites, mil millones de, de procesos de idoneidad, que por eso mucha gente se echa para atrás en la adopción, porque es larguísimo, costosísimo y además es muy difícil. ¿Por qué? Porque el Estado vela por el único derecho que sí existe en toda esta historia, que es el derecho de los niños a tener familia. Ese derecho sí existe. Existe el derecho a que le cuiden, a que lo lleven al cole, a que lo críen, a que le den cariño, a jugar, a todos los derechos que tienen los niños que están integrados en la familia. Eso es un derecho de verdad, un derecho humano que está en el convenio de los derechos humanos y en el convenio de los derechos del niño. ¿Vale? Y por eso el Estado que es garante de ese niño, mientras está en adopción, Hace pruebas a quien le va a entregar al chiquillo porque lo que no se quiere es que el niño vuelva a ser abandonado, se falle. Y aún así, con todo ese tipo de montón de pruebas que se hacen, a veces se falla. Pues imaginaos cuando el único requisito es el pago de la factura. Realmente se están entregando niños a gente que no sabemos cómo están de la cabeza. Intuimos que mal. Intuimos que mal. Porque si no, no estarían en esta situación. Y tenemos ejemplos que nos lo corroboran. Muy, muy actuales y muy cercanos a nosotros, por ejemplo, el señor Miguel Bosé. Cuatro. ¿Qué cuatro? Bueno, ya el al exmarido también de Parquí, o sea, hay dos que están Parquí y dos que están a México. ¿Vale? Cuando va a hacer la, va a hacer la entrevista malévole, aquella famosa entrevista, que nos no va a preguntarle para qué tema, para ser, va a explicar, y no sé si lo va a ver ahora, que durante una época de la seva vida... es fotia dos grams de cocaïna al dia i una, i una ampolla de whisky, aquello de vermú. bueno, coincidia, per al que va explicar ell, aquella època, amb l'època en què estaven gestionant l'adquisició de los quatre chiquillos. Vosaltres penseu, de veritat, que si algú va a serveis socials i diu, miri, vinc a adoptar un nen, i vostè què fa? Jo me meto dos grams de farlopa cada dia i després me dono una botella de whisky. Evidentment, no li donaran ni un cactus, i ben fet, o sigui, sea, i acertadament. Vale? Però per això aquest exemple, que és molt heavy, però que és igual perquè tots fan el mateix, o sigui, sea, me da igual, parlem de famosos, però hi ha molta gent que no és famosa, però bueno, otro que vemos todo el día en la tele, que pesado és el Javier Cámara, otro igual. Què sabem d'aquest tio? No sabem res. Només que ha pagat una factura per uns crios, nada más, i a sobre, l'altre dia, la televisió pública, a sobre li fa un reportatge, para que se explique, tio. Què tienes que explicar? El cas és es que aquesta gent només té una obligació, que és, oi, esto vale tanto, pues como estos. No? Per què? Perquè el nen, en realitat, no importa, perquè el nen és un objecte. Ha passat de ser subjecte a ser objecte. I la, I la diferència entre ser subjecte de dret i objecte de contracte és precisament aquesta, que no importa el que et passi, importa el compliment del contracte i la ganància. D'acord? ¿Vale? Llavors, aquesta és la, la diferència principal entre l'adopció i els ventres de lloguer. Que per això molta gent que acaba en un ventre de lloguer no vol ni sentir parlar de l'adopció. Per què? T'ho diuen ells mateixos. Bé, bueno, te diverses coses, no? però primer et diuen que ells nens de segona no volen, t'ho diuen així, que ells no estan, no estan disposats a esperar i a fer cap tràmit i després hi ha gent que et diu que és que si va a l'adopció no se lo van a dar vale, pues por algo será, oiga, yo qué sé. Perquè ens trobem moltes vegades que els que, els el que ens posen davant les agències de ventres al lloguer per fer les seves promos i demés, més, la típica, i me sabe muy mal, però és es que lo hacen así, lo utilizan ellas, no jo. Eh, les dones que tenen X enfermatat que pot ser terminal, i que l'estat, quan hi ha una enfermetat terminal, no et deixa dubtar. Òbviament no et deixa adoptar, perquè no ets tu el que tiene que tenir el capricho del niño, és el niño el que tiene que tenir una família. Bueno, pues han donat casos de, de dones que, han, que estaven terminals, que han anat a fer un ventre de lloguer i els dos o tres mesos han mort. I el nen s'ha quedat orfe. Perquè no hi ha cap control. Només el control de, de la pasta, tu, que hi ha un muntó. Compteu de les dades que tenim, el 2018 a la indústria dels ventres de lloguer havia mogut més o menys 6.500 milions de dòlars en un any. Vale? Otras plataformas estiman que al 2025, creo, estará moviendo 35.000 millones de euros. Porque claro, cuanto más se permite, pues más la gente, pues más, porque ya ya no es tema mal tema de es que no puedo, es que no me apetece adoptar, es que tengo una pareja que somos dos hombres, no es que ya no me apetece preñarme tú y si hay una pobre que lo haga por mí, pues puedo que lo haga. Porque eso no es un tema mes de feminismo, ¿eh? Y esto es un y esta és es la part que no me gusta del tema. <laughs> no es una no és una part, no es només un tema de feminisme, és un tema de classe. Aquí hi ha dones treballadores. No crec que hagi molta milionària per aquí al mateix, però hi ha dones treballadores, dones que han lluitat tota la vida per ser considerades treballadores. I ara les que tenim aquest problema són les treballadores. Perquè per exemple, si oblideu-vos de si Espanya es regularitzés els centres de lloguer, es permetessin, Espanya no seria un país de compradors. Ha un país de paridores. Perquè tenim una precarietat laboral absoluta. Uns problemes molt grans pels centres de saucis. Però tenim molt, coses molt bones per a la indústria dels ventres de lloguer. Nosaltres estem sanes, hem menjat bé, hem anat al metge normalment. I sobretot, i per encima de totes les coses, la nostra sanitat pública és gratuïta. Amb la qual cosa les empreses fins i tot s'estalviarien els diners del tema mèdic. España no será un país de compradores. España será un país de paridoras de las vuestras fillas, de las vuestras, de las vuestras amigas, de vuestras sobrinas, de vuestras cuñadas, de todas las donas jóvenes que en la precariedad laboral han contas de fe políticas públicas que en riqueza, la Estado dirá, pues, la riqueza que es la busquen las mujeres con su cuerpo, que es lo que normalmente suele pasar. Que somos las mujeres las que pagamos con nuestro cuerpo las crisis. Ara, amb els nostres fills, normalment a través de la prostitució, perquè és el mateix. ¿Vale? Llavors, enteneu que aquí, pues, a més de que nosaltres som les paridores, les mateixes rutes que s'utilitzen per portar dones per l'explotació sexual a través del nord d'Àfrica, de són les mateixes que s'utilitzaran per portar altres dones més precaritzades que nosaltres per fer de ventres a lloguer, més barat, en negre perquè nosaltres sabem, tots sabem, que quan tu obres un mercat blanc, al costat, al moment, apareix un mercat negre. Per això us dic que això no és un tema només de les feministes, és un tema de classe. I és un tema de sororitat mundial. O sigui, si jo no vull que m'explotin reproductivament, tampoc haig de permetre que explotin a una dona pobra dels Estats Units. Perquè el que jo permeto aquí, no ho puc permetre allà.

Claro, porque eso es la otra Paz. Claro. Evidentemente, de de, eh, evidentemente. Es pues visto, imagina, yo porque eso exporta es al Lusagwen, ¿vale? Que es lo último, la última evolución en el pensamiento del tema, ¿eh? Altruista, Altruista por 800 euros. Eh, això es porta al final a una pregunta que jo no l'he respost encara, jo tinc mi resposta, però jo crec que és el següent pas. És el següent pas. Els mentres de lloguer ja us he dit que es basen en la pobresa, no sé, què, no sé quant, però es basen també en una altra cosa, que és el que ha dit ella, en la disposició de material genètic. Si les empreses de mentres de lloguer, si les grans clíniques no tinguessin a disposició quasi interminable material genètic de dones, o sigui, òvuls i esperma, no hi hauria negoci. Amb el qual cosa, com ha dit la companya, d'on venen aquest material genètic de les dones? De dones precàries. Llavors estem utilitzant dones precàries per donar que funcioni una indústria que no necessitem, perquè jo crec, i jo ho crec de veritat, que el món no necessita, ja no unes indústries de ventres de lloguer, evidentment que no, però jo que el món no necessita una indústria de reproducció assistida. No la necessita. Per què? Perquè quan més avança la indústria de reproducció humana assistida, que no és medicina, eh? més va enrere la investigació mèdica sobre les malalties reproductives de les dones, perquè això no és negoci. Entonces, tú ves una mujer que dice, yo tengo problemas reproductivos, no te pasa nada. Te enchufamos un en in vitro y adiós. Oiga, no, estudié mi enfermedad, estudié mi infertilidad, hágalo. Entonces, yo creo, de verdad lo creo, que la industria de la producción humana asistida, para lo que sea, no nos es necesaria. A las mujeres no les es necesaria. A las mujeres lo que es necesario es que estudien las enfermedades que producen la infertilidad de las mujeres y sobre todo que se den las condiciones para criar. Para criar, o sea, para embarazarse y para criar. Porque actualmente el sistema económico-social es incompatible con la vida, pero con la vida en general. Entonces, pero y sin embargo la solución que nos venden es esa. Oiga, yo tengo problemas de... No se preocupe usted. ¿Cuánto vale? Cinco mil, diez mil, quince mil. Al final lo único que estamos garantizando es la reproducción de gente que lo puede pagar, ¿eh? Porque la seguridad social tiene un límite, cada vez más bajito, ¿vale? Y aunque se permitan determinadas cosas, cuando llegas a los 40 años y si no has tenido suerte, fuera. Pero además que no es necesario, de verdad que no es necesario que hay un montón de niños en el mundo para adoptar, porque si al final lo que usted no quieres ser padre le da igual. Luego entra el tema, no, yo quiero ser de mis genes, como si tus genes fueran la hostia, como para dejarlos en el mundo ahí, como si fueran la pera. No, tío. O sea, como si no se vaya a perder mi herencia genética que gana otros premios Nobel en los fastidies, tío, no. Al final de lo que se trata es de, de generar una familia, digo yo, ¿eh? no sé, o sea, tanto deseo de ser padre. Entonces, ese es un tema. Si realmente necesitamos en el mundo gente que gane dinero a base de estudiantes precarias que venden sus óvulos, como tú bien dices, sin control, porque ahora lo que dice la ley es que no se puede dar más de seis veces. ¿Siete? Pero, pero claro, pero los registros los controlan las comunidades autónomas que no cruzan datos. Sí, hay algunas comunidades que lo tienen, pero no se cruzan datos. Entonces tú puedes ir a Valencia y dar los seis, va a ir a Madrid y dar otros seis y no sé dónde otros seis. ¿Vale? Claro, evidentemente quien va a eso es porque estás al cuello, tío. Porque, perdón la impresión, pero no es lo mismo hacerse una pajilla en un vaso, ¿vale? que a hormonarte para donar óvulos, y tú. Hay, y, hay, discusa, y hay otra realidad que es muy, muy grave, muy grave, que no sé si se conoce, pero cuando eh, una mujer quiere adquirir algún producto o algún servicio, sea de un poste o no sé qué, un servicio de cerca, lo que sea, Ajá. hay conexiones entre las empresas de, eh, de, de infertilidad y empresas de cosas... Que, no, que en principio no tienen nada que ver... A ver, pues esto no lo sabía yo. ¿Ves? Empieza a aprender cosas, gracias. Pero, es, pero, es, pero, claro, o sea, pero estamos hablando. Es que esto de los vientres de alquiler, que se basa en toda esta historia, es la sublimación del mercado. Oiga, ¿qué es lo que no se puede comprar? ¿Personas? ¿Cómo que no? ¿Usted ya tiene dinero para comprar una persona? Pues la ¿Por qué tiene que usted esperar un proceso de adopción? Como me dijo a mí un tipo de la agencia. Es que, claro, fijaros, fijaros, ¿eh? Las agencias que antes eran ECAIS, que eran las, las asociaciones, estas entidades que se dedicaban a las, asociaciones a las adopciones internacionales, se han reconvertido en su mayoría en agencias de vientres de alquiler. Y esto me explicaba a mí este comercial que era porque, joder, eh, después en una, en una adopción internacional, después de haber hecho todo el trabajo y no sé qué, no sé cuánto, al final podía llegar un trabajador social y fastidiarte la adopción si no eran idóneos, ni ni dices. Aquí no, aquí no hay ningún trabajo social por medio, entonces claro, es el negocio es absolutamente redondo, ¿no? Entonces, esto es eso. O sea, bueno, usted tiene dinero, pues adelante, sin límite, ¿no? Entonces, luego, que es, para mí es peor comprar personas que comprar órganos, pero es lo siguiente, ¿eh? oiga, si usted tiene dos riñones y yo necesito uno, pues véndamelo, ¿no? O usted tiene un corazón, pero su familia es pobre, si me vende su corazón, aunque se muera, su familia vivirá mejor. Bueno, es que es lo, pues lo siguiente. passa a llocs que no estem aquí, perquè hi ha molts llocs on això passa. Exacte, però veritat que aquí tu no pots arribar a un hospital públic i dir, oi, traigo este riñón para que me lo pongan. Això no es pot fer, però sí pots arribar a un nen comprat i dir, traigo este riñón para que me lo registres. antaneu, antaneu, no sé si me explico, que una sentencia que es el que hay Estados Unidos, ¿vale? Y parlo de Estados Unidos y Canadá, porque siempre em saltan a mayor de, "Hoy, Estados Unidos y Canadá se respetan los derechos humanos, mentira." específicamente en Canadá no se respeta ninguno que tenga que ver con las mujeres. es el país más misógino por lo menos occidentalizado que se pueda conocer, ¿eh? Pero Inscriure un nen comprat, adquirit, mitjançant un ventre de lloguer, mitjançant una sentència, que la, que la inscrivim a consulat espanyol, i pretendre que això tingui efectes legals aquí, que els té, és com si condemnessin algú a mort als Estats Units i venia aquí a matar-lo. No està la nostra legislació, aquí no és legal. Evidentment no vamos a executar a nadie aquí perquè no la pena de mort és il·legal, però és es que també és il·legal comprar, <coughs> comprar persona. Però no hi ha voluntat. No hay voluntad para que haya un grupo de personas que tengan muchos intereses económicos relevados de eso, que son precisamente estas empresas, estas grandes firmas de reproducción humana asistida que están viendo cómo aquí podrían hacer un negociazo por lo que os he dicho antes, porque es que aquí ni siquiera tendrían que gastarse el dinero en médico, porque son gratis. Imaginaros la perita en dulce que es España para las industrias de vientos de alquiler, además con el, el, la crisis económica que tenemos encima. Vosotras, pensar, una familia que esté a punto de ser desahuciada, ¿vale? Si los vientos de alquiler fueran legales si tuvieran una cría con 20 años o 22 años y viniera una empresa y dijera, miren, ¿cuánto es el desahucio? ¿Cuánto debes? 15.000. mil? ¿Como estos? ¿Pero me pares un crío. ¿Cuántas dirían que no? Lo que estamos haciendo es hacer dejación de funciones como ciudadanas y ciudadanos, exigiéndole al Estado que garantice la vivienda digna porque nosotros ya ponemos nuestro cuerpo para garantizar lo que haga falta. ¿Vale? Entonces, todos estos derechos que se violan, todos son derechos humanos, que están en el Convenio de los Derechos Humanos, en la Declaración de los Derechos Humanos, y que son susceptibles de eh, generar crímenes de lesa humanidad, con lo cual son imprescriptibles. Cualquier crío que venga hoy de Ucrania Sepa Dios en qué condiciones, ¿vale? Porque todos ustedes han visto lo que está pasando en Ucrania, que es el país de Europa que más niños exporta 2.500 al año aproximadamente. Eh, aunque tenga 50 años, cuando se entere, él podrá demandar al Estado, que es el que, el que no ha sido garante de sus derechos, por crímenes de lesa humanidad. Y yo espero que pase. ¿Vale? Eh, això. Si voleu saber com funcionen les agències, més o menys això ja ho estic explicant, jo vaig fer una investigació, me'n vaig anar a una agència, li vaig dir que era una dona que estava molt ocupada i que tenia molts diners i que volia un nen però que no tenia ganes d'embarassar-me per veure què em deien. I em, van, I em van oferir, em van oferir... Ah, no se preocupe, para su perfil tenemos esto, ¿vale? I entonces, en aquest article de público, que se llama Cuando lo que compras es un bebé, us explico tot l'operativa. ¿no? Ells et donen opcions, Y al final la opción Cambanduna es CANES que a Grecia, porque a Grecia es legal, y os voy a dar un dato que veréis qué curioso es. En Grecia no era legal los vientres de alquiler hasta 2014, cuando se estaban vendiendo el país por islas, cuando estaba en la ruina total, que entonces decidieron legalizar los vientres de alquiler. Para no dejar de recoger. ¿vale? L'opció que em van donar era anar a Grècia a fer un de lloguer perquè a Grècia és legal per a estrangers, però per a les dues parts d'estrangers. Pot anar el comprador estranger i també pot anar la mare gestant estrangera. El que fan a Grècia, jo vaig preguntar, dic, hòstia, a Grècia, amb una grega, i me dijo el tipo, no, hombre, con una grega no, que son muy caras. Se traían ucranianas, se traían... bueno, más que ucranianas se traían rumanas, albanesas, más barato, de Macedonia, más baratillo, ¿vale? Llavors, anaven allà i firmaven allà ja els papers perquè ja era legal, però després tot el procediment mèdic i això ho feien a Ucraïna o on tinguessin les clíniques, però fixa't-ho de Grècia que està molt bé, perquè a parir, anaven a parir a Grècia i com els pares, entre cometes, els compradors, eren pares des d'abans de l'embaràs, que és quan es firmava el contracte, des d'abans d'embarassar-se, els europeus ja eren pares, el nen naixia com a fill d'europeus i si passava alguna cosa doncs ja tenia la targeta sanitària europea que li cobria les despeses. Està tot pensat. Aquí ho podeu veure. Que també està al llibre, eh? està tot recollit al llibre. I... I això és la madre del cordero. Perquè això és la cosa, perquè jo us he explicat quin és l'instrument legal que es fa servir per inscriure nens, però com operen aquestes agències aquí? Però, a més, con todo tipo de... O sea, no se, no, 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 no esconden, eh? O sea, estan als centres de les ciutats, estan a internet, tenen pàgines web, o sigui, ells fan el seu negoci, però és il·legal. A la mateixa investigació, perquè el, el tio aquest que em va atendre, la gent comercial, li vaig preguntar si, oi, això se financia d'alguna manera, no? Qué, tal, I em va dir, bueno, les, fíjate, eh? <laughs> es que claro. Bueno, los bancos no os volan a yo, para que el mala imagen. Yo pensaba, hostia, los bancos diciendo que algo tiene mala imagen. ¿sabes? O sea, fíjate cómo tiene que ser el tema. ¿sabes? Pero hay algún banco que sí lo hace. Digo, ah, sí, ¿cómo lo hacen? Digo, con préstamos personales. Digo, hostia, con préstamos personales. Pones a pensar y dices, vamos a ver, un préstamo personal no te lo dan. Deme 15.000 euros de préstamo personal. Ah, tenga usted. No, te dicen, ¿para qué? Tráigan usted la factura. I entonces vaig pensar, i dic, quina factura? Llavors vaig començar a investigar. Em vaig anar al registre mercantil i a la factura vaig veure que vaig començar a investigar, vaig investigar sis agències de ventres de lloguer i em vaig anar a veure quin objecte, o sigui, quin era l'IAE, quina era l'activitat comercial que aquesta gent estava declarant. Primer em vaig sobtar, bueno, no em va sobtar, vaig veure que les sis agències que facturaven una pasta només tenien un capital social de 3.000 euros. ¿Vale? Las seis agencias eran españolas. Y una, a la actividad económica, ¿cómo voy a averiguar? Porque están obligadas, como tienen página web, están obligadas a pusar al CIF. Si tú pusas al CIF, al registro mercantil y a una información que al sur, sobre todo al sur, la actividad económica. Bueno, dos eran empresas de construcción. Otra era una empresa de import-export de, 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 de coches de lujo. Otra era una empresa de pisos turísticos y la otra, no me acuerdo lo que era, eh, también, pero no tenía nada que ver. Porque obviamente no podía tener nada que ver porque es ilegal. Vale? El que passa que sí eren activitats totes que permetien fer factures molt grans. Per exemple, amb els cotxes, tu podies fer una factura de, bueno, m'he comprat un Tesla en no sé dónde i me l'han traïdor i aquí tengo 100.000 euros de factura o 200.000, el que sea. No? Clar, amb aquesta informació van redactar una demanda i la van portar a la Fiscalia General de l'Estat i li van dir, mire, si no lo quiere usted perseguir por el tema de los derechos humanos porque le da pereza, por lo menos persígalo por lo fiscal y que caigan como al capone por el tema de, de los impuestos. Esto fue en 2020. La Fiscalía General del Estado nos mandó una cartita muy amable diciéndonos que gracias por la información, que se lo pasaban a la Audiencia Nacional y nunca más se supo. <laughs> vale, nosotros no sabemos nada más. Queremos creer que hay una investigación en marcha muy grande y tal, pero no, no estamos seguras. Eh, pero aquí, a Maqueta Articla, que también es de AdPublic, también puede ver tot el tema i després com ha anat el tema de la, de la demanda. No? I amb aquests dos articles veureu exactament quin és el funcionament. I això és un altre tema molt interessant. Us he dit abans que el negoci, qui està darrere d'aquest negoci, qui, qui està interessat? Els metges tenen coses a dir aquí. Perquè hi ha una cosa que es diu jurament hipocràtic, que vol dir que tu no li posaràs a ningú tractaments que no siguin necessaris i molt menys si, si els causa dolor. Pues aquí solo pasan por el arco, porque todos los tratamientos médicos que hacen a las mujeres para cumplir el contrato no los necesitan, porque esas mujeres ya han parido. Son mujeres sanas y son mujeres fértiles, pero es necesario que se embaracen en un momento determinado para poder cumplir el contrato en una fecha determinada. Y para cumplir el contrato se hacen a las mujeres hormonaciones, tratamientos y todo tipo de eh, aberraciones médicas que no necesitan. ¿Vale? Entonces los médicos también tienen algo que decir. Lo que pasa es que los médicos también son la parte que también se lleva el dinero de esta historia. ¿Vale? Y yo creo que ya para terminar, porque el menú rollo se estoy pegando. <laughs> a ah, eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Al final, para acabar, esta reflexión. Si es necesaria una industria de reproducción humana asistida, habiendo miles y miles de niños en España y en el mundo esperando ser adoptados. Que seguramente hay que revisar el tema de la adopción, seguramente. No mucho, ¿eh? porque al final lo que hay que hacer es garantizar la agilidad del proceso. El proceso está bien. Pero estamos hablando de industrias que basan su beneficio multi, multi, multi millonario en el material genético de unas mujeres precarias. Eso es así, porque si no hubieran mujeres precarias vendiendo sus óvulos, no habría industria de reproducción humana asistida. Aquí o en la conchichina, ¿eh? porque, como bien ha dicho la compañera, los óvulos que se dan aquí acaban en cualquier lado. Y los que se dan por ahí acaban en cualquier lado también. Entonces, toda la industria humana de reproducción asistida de niños en cadena, para vientres del clero o no, se basa en la pobreza femenina. Todo. Planteémonos si los necesitamos o no. Muchísimas gracias. Muchas gracias, día por esta ponencia tan esclaridora ¿no? I, I bé, encara que s'ha obert un torn de, de paraula, conforme ja anaves parlant, no sé si s'ha quedat alguna cosa... Perdó. Uh. Algo més que, que es vulgui dir, val? o alguna intervenció més d'algú que no hagi parlat. Exacte, perquè hi ha coses que no s'han parlat, Clar. encara que no siguin preguntes, eh? si teniu alguna reflexió, alguna idea, o algun cas que no i si no es que no quedeu implicat. També. <laughs> També està bé. Si voleu, està voreu, par... eh, esta, esta gina amb el micro. De Demané la, la parábola y, y comencé. ¿no? Claro, tenía que estar prohibido en todo el mundo, claro que sí, porque si no, o sea, si, hay, si en algún lugar se permite siempre ir a la gente allí a hacer su, su, su negocio, eso, eso es por supuesto. Por eso le digo que es una cuestión que sobrepasa las fronteras, sobrepasa el feminismo, una cuestión de, de sociedad, pero de sociedad mundial. Si consideramos que en el mundo la gente se puede comprar y vender, pues, y si nosotras y sobre todo nosotras como nos sentimos protegidas aquí pues pasamos un poco de lo que le pasa a otra pues por ahí lejos no como ha hecho el gobierno diciendo que los bienes de alquiler son violencia pero que nos da igual pues, pues acabaremos en ese paradigma social que ya estamos viendo en otros países por ejemplo en Estados Unidos y Canadá sobre todo en Estados Unidos donde una enfermedad te lleva a la ruina una querer pagar una carrera universitaria te lleva a la ruina y lo único que te ofrece el Estado es pues que a, Dios, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Y si tú lo único que tienes es tu cuerpo... Esto es muy antiguo, esto ya lo decía en la escuela de Chicago. Esto es el mercado y el neoliberalismo puro. La libertad para el mercado, ¿qué es? La libertad de comprar, ¿no? Tú puedes ir al mercado a comprar. Si no tienes dinero para comprar, te queda otra libertad, que es la de vender. Puedes vender. Pero si no tienes nada para vender, a las mujeres siempre se les ofrece la tercera opción, que es la libertad de venderte eso solo pasa con las mujeres, ¿vale? Y ahora en este caso es vender a tus hijos. Entonces si nosotras aceptamos que tenemos la libertad de vendernos cuando no tenemos nada más, pues estamos abocadas a vendernos a nosotras y a nuestros hijos. Bueno, yo pelameo apart. Volía también hacer una reflexión de qué papel joven no es millones de comunicación. Claro, en, muy importante. En este tema, ¿no? Que estén hablando. Què estan fent no, els mitjans de comunicació? Blanquejar. En el, en, en, el major dels casos, blanquear. Vale? Perquè pots trobar eh, reportatges de, de les dones a la Índia o a Ucraïna i tal, mentre jugué, en la meravellosa hora cultural de les 3 de la mañana, ¿sabes? a lo mejor. Però el que normalment fan és convidar eh, gent que ha adquirit nens, convidar inclús i, i majorment a la, a la televisió pública, que això és la, 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 la pera. No? Això ja et dic, va passar fa, el dissabte em sembla que va ser, que van fer una promo inclús d'un programa de Televisió Espanyola de la 2, fer-li una entrevista a aquest home, Javier Cámara, per preguntar-li què pensava ell quan la gent li deia que havia comprat els seus nens. I el tio deia «bueno, és bello, no puedo decirles nada pero para mí ha sido bello». Sí, això ho diu la Televisió Espanyola en comptes de dir «ponlo!». I, i acto seguido dir, lo que ha hecho este hombre es un delito tipificado en el artículo de 191. No explico, no fan fot, no res. Blanquegen per normalitzar. Perquè aquesta és una part que se'ns ha quedat. Però per què es vol normalitzar? Per què no es para tot això? Per què no s'ha parat? Doncs pues perquè l'opinió pública avui, jo crec... Eh, que no està, no, està a favor dels ventres de lloguer, perquè qualsevol que se li expliqui dos minuts pues no està a favor d'això. De fet, al món només hi ha 20 països, no n'hi arriba, on això és legal. 170 països és il·legal, perquè la gent és normal. Entenc que la gent no es compra ni es ven de normal. Però què passa? Que nosaltres això ho veiem molt clar. Però si resulta que mi vecino ha ido a Estados Unidos i s'ha traigut a un niño, Si resulta que mi compañero del gimnasio, que me cae tan bien, tío, que se me cae bien el tío, pues Ana, ha hecho un ventral que no sé qué, ya nosotros mismos nos retraemos, entonces ya, pues sí, nos parece mal, pero, hostia, si son mis amigos, tío. Y entonces, cuanto más hay, más posibilidad hay de que te toque un amigo, un primo o alguien que te ha caído bien, ¿no? que ha comprado un crío, pero esto es como cuando hay un asesinato de una mujer y siempre sale el típico, la típica vecina de, Uy, pues era muy simpático, te saludaban en el ascensor, es lo mismo. Yo creo que hay tres tipos de personas, por lo menos desde el feminismo y desde los derechos humanos, que deben estar absolutamente señalados. Uno son los maltratadores, por ahí vamos bien, aunque no hay manera de frenar la violencia machista, por lo menos ya no está aceptada. Los otros son los puteros, los puteros son violadores, ¿vale? Y los otros son estos los adquirentes de los explotadores reproductivos. Esos tres tienen que estar señalados. No pueden estar en la sociedad. Porque son explotadores. Son mala gente, como dice el libro. Joder, qué silencio, tío. Marisa. Bé, bueno, i què podem fer nosaltres, no? Per a... Nosaltres el que podem fer és sortir d'aquí ara i explicar-li a tothom. En el bar, en la tienda, en el supermercat, oh Dios, quan veiem a algú, mira, fulanito se ha un niño, mira, pues que sepa usted que tal, tal, tal. Perquè aquesta és l'única opció que tenim de que realment això no es legalitzi en aquest país. Com els polítics que manen, vegin que això els pot, ser, sin que la gent es proteste, ho faran. Perquè hi ha una part de, de la gent que mana que está chan que eso sigue así, para también traer dinero de los impuestos y poder pagar otras cosas a, a costa de, del cuerpo de las mujeres. Mirad, en 2006 se publicó un informe del Ministerio de Trabajo sobre cómo se podrían pagar las pensiones en España, o sea, cómo repercutiría en favor del pago de las pensiones en España la regularización de la prostitución como un trabajo, en 2006. ¿Vale? Eso es una otra cosa igual, o sea, pusieron el termómetro, vieron a ver si esto se escandalizaba o no y vieron que la gente no, pues no. Y con eso estamos igual. Si nos no fem la guerra, pero la guerra quiero decir, o sea, casi es evangelización si me lo permitís, vale, o sea, es ir a darles la chapa a todo el mundo todo el rato y tal, yo creo que es muy pesado, pero es que las feministas y el discurso de los derechos humanos no lo sacan en la tele, porque es bastante perjudicial para el capital y el mercado. Pues tú dices por ahí, oiga, la industria de reproducción humana asistida es un negocio que se basa en la precariedad femenina, pues esto no te lo va a sacar a nadie, entre otras cosas porque las grandes empresas de fecundación de reproducción humana asistida pues tienen mucha pasta que también meten en los medios de comunicación, claro. Por eso nosotras y nosotros solo tenemos nuestra palabra y la razón, y nuestra palabra pues puede estar en todos sitios y ahora también tenemos las herramientas de las redes sociales que para esto sí nos están sirviendo bastante. que desmonta todos los cambios de argumentario que van utilizando Exacto. esta gente nosotras nos mantenemos en una línea mientras que esta gente pues va cambiando su argumentario porque vamos nosotras desmontando claro. No tenemos que cambiar de argumentos continuando con los mismos argumentos continuamos continuamos desmontando lo que suelen decir no la barbaridad de que la madre no es la madre de que es una de que es una libertad de decisión de las mujeres que sus no hijos sé. no tienen madre, sí, 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 sí. lo la, la mejor aquello de la gestación subrogada ética... Digo, ¿no? Sí, me sí, diré. el altruismo, que a mí me gustaría, sí, que me gustaría hacer una reflexión sobre el altruismo entre parientes, es decir, entre hermanas o amigas o madre, que como bien dijo Nuria, se suele utilizar a las madres. Ajá, o sea, las ajá. madres que, si tú tienes 30 años, tu, tu madre te debe tener sobre 60. Claro. Si una mujer de 60 años dice, voy a hacerme una in vitro para tener un hijo, la meten en el manicomio, como mínimo. Sin embargo, si cede su vientre a su hijo o a su hija, pues es maravillosa. Yo quiero que, que reflexionemos. Esta práctica es violencia. Se realizan mmm, procedimientos violentos. ¿m? Dilatación del útero, exceso de hormonación, cesáreas, partos múltiples. Pensemos una cosa. Imaginaos vuestra hermana, vuestra amiga, vuestra prima, vuestra madre pasando por todo eso. Y pensad, ¿realmente queréis a vuestra hermana, a vuestra prima, a vuestra madre...? Porque ella sí que os quiere, pero vosotras o vosotros ya tenéis bastante con a vosotros mismos. Si sois capaces de dejar que una persona que se supone que queréis o que estimáis pase por todo este proceso y después encima vea crecer a una criatura que ha parido como si no fuera su hija o su hijo. Y esta reflexión deberemos hacerlo mucho porque es verdad que se cae en el cuento de que. ¿Cuánto me quiere mi hermana que ha sido capaz de hacer esto por mí? Perdona. ¿Y tú cuánto quieres a tu hermana claro. que le has hecho pasar por todo eso, por un capricho tuyo? Uh -huh. ¿Mm? Esa es una reflexión. Y la otra reflexión que quiero que quede muy clara. Es muy clara porque es la base de todo lo demás. O sea, todo lo que os he explicado es aberrante, pero todo se acaba con una, con una sola frase. Los niños no son de nadie. Ergo, nadie los puede comprar y nadie los puede regalar. Ni su madre. Por lo tanto, todo lo demás que existe es el negocio que hay. Pero nada de esto es posible, por lo menos respetando los derechos humanos, si entendemos, y entendemos todos, que las personas no son de nadie. Ni con un día, ni con una hora, ni con 15 años. Entonces, a partir de ahí, todo lo que os digan os va a resbalar. Porque es que no hay argumento que desmonte una realidad que es que los niños y las niñas no son de nadie. Ahí hay una pregunta. que has estat parlant molt de països, és dir, que com n'hi ha pobrea, és dir, utilitzen les dones. És dir, en quin nivell estem en Espanya? En quin nivell de què? En quin nivell de pobresa, és dir, eh, podem aplegar, és dir, a ser un país d'eixos, en poso. la medida que... Evidentment. Vindríe... És dir, perquè si ja s'estan venent nòvuls, els sabem que s'està venent fa molts anys, és dir, sabem Clar. en quin nivell estem. Nosaltres ho sabem clarament. A nosaltres vindrien les sueques, les alemanyes, les estadounidenses, a venir aquí perquè a més vindrien massivament, perquè el cost seria molt més baix, perquè les empreses no haurien d'imputar el cost dels metges, perquè aquí ja tenim metges gratuïts. Llavors, Espanya està pensat per ser un país de paridores, no de compradors. A més, no tenim el poder adquisitiu. Hi ha 4.000 nens comprats a Espanya, ara mateix que semblen molts, però que en els últims 10 anys és de que es va posar la, la instrucció. 10-12 anys, més o menys 4.000 nens. Dius, hòstia, moltes. Han nascut 10 milions de nens a Espanya en aquests 10 anys. En realitat és molt poc, i això és perquè no tenim, no tenim la capacitat econòmica. A més, els espanyols i les espanyoles on més van és a Ucraïna, perquè és el més barat. Llavors, perquè es paguen 40.000 euros a Ucraïna per un nen, eh? és molt barat. Si tu no vols el programa todo incluido, que incluye también visita por Kiev, bueno, antes, mientras la, la senyora pare i luego vas a buscar el crío i demás, que esto existe, ja s'estan venent els paquets de vés a recollir el nen i fes una setmana a Cancún. Esto, esto se hace, ¿vale? Nosaltres no tenim diners. Nosaltres estem en una crisi profunda. Nosaltres ens estan fotent fora de les cases. Tenim uns nivells de precarietat laboral absoluts una temporalitat i un salari que és de riure comparat amb el resta, la resta d'Europa. Tenim o sigui, un salari mínim de 960 euros, a França són 1.300 o 1.400. No? Llavors, nosaltres, les nostres filles, les nostres amigues, acabaríem parint perquè ho pogués pagar. Clarament. de preguntar-te per un tema que també està molt ara, bueno, per desgràcia no, d'actualitat, la guerra d'Ucraïna, no, uh -huh. el que estàvem parlant, i moltes vegades, no, és, no, eh, la situació en la que estan vivint le, les, dones en aquesta guerra i també els xiquets no, que, que han nascut de des ventres sí. de lloguer, Clar. crec que també bueno, que es blanqueja aquest eh, este tema en els mitjans de comunicació. No sé si pots contar-nos un poc en, Mira, quina és la situació. Hem arribat a blanquejar-ho tant que el mateix programa em va dir aquell tio que els seus fills no tenien mare, va sortir una parella a explicar com havia fet un cas de tracte de persones. Us ho explico aquí, d'acord? ¿vale? La típica notícia que va sortir tot arreu de ah, el infierno de les parejas españoles con sus hijos en Ucrania, no sé, no sé cuánto, com si doncs, l'infierno infierno fuera para les parelles espanyoles, y no para las pobres que estaven allí debajo de las bombas, ¿vale? Bueno. Aquest programa de la tele, Televisió Pública, Televisió Espanyola Catalunya, va sortir una parella a explicar que tenien contractada una dona a través d'una empresa aquí a Ucraïna, a Kiev, que teòricament eh, la, la nena, perquè era una nena, havia de nascut el dia 16 de març, la, la, guerra va començar a finals de febrer, i que com no aconseguien contactar amb ningú, es van plantar a Ucraïna. Ningú podia entrar a Ucraïna. I van explicar, però com es senten amb, amb total impunitat, perquè això és molt d'aquesta gent, sentir-se amb total impunitat, perquè així se'ls fa creure, perquè no els passa res. Van explicar a la tele que van entrar a Ucraïna amb la, amb la, amb la mediació de l'envejada brasilera. Ninguno de los dos era brasileño, Són, eren dos persones, una era catalana i l'altra era argentina, que vivien a Sabadell, feia molt de temps, a Barcelona. Bueno, expliquen que es planten allà i que quan es planten allà l'empresa els acaba dient que la nena va, va néixer el 8 de març, però que la mare de la nena va agafar la nena i va fugir del país. Va passar a, a Polònia, va marxar i a més va marxar amb el marit perquè es veu que una de les excepcions que posava el govern ucrainès per, per poder salvar-se de l'exèrcit els homes entre 16 i 60 anys era que fossin pares de tres fills o més. Aquesta dona amb el seu marit ja tenia dos fills. Van agafar la tercera com si fos també de la família perquè tots els tres fills i la parella, els dos, pogués passar a la frontera. I la van passar. I van passar com a família completa, com a família de refugiats. I van passar a Polònia. Aquesta parella va explicar a la televisió que, bueno, que van anar a Polònia, que finalment els van trobar a Varsovia i que a Varsovia els va fer l'entrega de la nena. A Varsovia està prohibit es va, estaven explicant a la tele que van fer l'entrega d'una nena refugiada a una parella que havia pagat per ella a Ucraïna. I inclús les empreses de ventres de lloguer més potents, que a més estan encausades per trata de persones i de tots, es van afanyar molt a explicar a tots els estrangers que no se'ls acudeixin a Ucraïna i treure les dones per parir fora perquè això era un delicte de tracte de persones. Però mira, aquests ho van explicar a la tele. Ya se han puesto anuncios, ¿sí? Consta que se han puesto anuncios, lo que no sé si son arribarán. Pero van a explicar, ¿sí? Y la tele, ¿sabes a que de ella? ¡Oh, qué historia de amor más bonita! ¡Oh, qué historia de amor más, qué, qué heroísmo! ¡Qué bien y todo el Bien, No sé qué. Era el programa del Xavier Sardá, eh? No es un programa de cualquiera, ¿eh? A eso de al contar los que era una prueba de amor y que no sé qué. Y la, y la, y la dona, que es va por la nena, van a explicar que era lo más humano que podían hacer, llevarse a la niña. I d'aquesta gent estava, va fer el programa des de eh, l'ambaixada, l'ambaixada argentina a Polònia, perquè evidentment, evidentment, no tenien ni un paper per poder morar la nena. I estaven intentant arreglar-lo d'alguna manera, que ja no sé com l'han acabat. Però això, aquesta història que tothom veu, deia, no, va sortir a Televisió Espanyola fa un mes i mig i tothom alabant el tema com si fos el normal. A la setmana següent va sortir la sentència del Tribunal Suprem i ja no hem vist a cap més padre d'això, però això, això va passar. Perquè, per això és el paper dels mitjans de comunicació. Pues hi ha mitjans de comunicació, més que mitjans de comunicació, hi ha periodistes que estan compromesos, però les capçaleres publiquen el que publiquen. Hi claro, ha periodistes que poden fer grans reportatges, però luego poden quedar-se en un cajón. Tenido la oportunidad de, de, de así. Un sentido, muy bien, ¿no? Yo me la De lo que era el ventre de alquiler. a lo que nosaltres es pensàvem, ens pensàvem que era tot legal, o sigui que tu pagaves i, i li fes un favor a dona. Perfecte. I això és el que mentalment des de xocotetes ens han dit, no? Clar. O hem pensat. I jo estic encantada de lo que ens has explicat i també totes les que han, les que han estat parlant amb tu que mos han aclarit moltíssimes coses. Que nosaltres les més majors això mai mos ha vingut al cap, perquè ara això de les joves sí que ho han sentit dir, que venen els seus òvuls i tot això, però donar-te les gràcies a tu i a, i a Natàlia i a tots, perquè ha sigut per a mi una conferència molt aclaridora i, i mos ha agradat moltíssim. Com I ara donar-te les gràcies. Em diuen Dora. Ai, que és la de la foto, claro. Doncs pues amb això que m'has dit d'hora ja val la pena el viatge, tu. Ja, 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 jo, ja, crec que així ho podem deixar. Moltíssimes gràcies. De veritat que moltíssimes gràcies. Gràcies. Te ho agraïm de tot cor, que vaig estar d'ací no en tinguem i el que mos és aclarit i a tots els que han contribuït i han estat parlant-te ha sigut un, un plaer. Moltes gràcies. A tu. Pues jo crec que ja... Eh? Ay en les paraules de, de Dora, que és, és la dona no, que representa este any a l'Escola Feminista d'on tinguem, es quedem. I, I, com diu Núria, pues, i al carrer no? i informar, contar el que hem viscut avui així, el que ens ha contat Núria, ser una societat crítica i, i que no ens enganyen i que quan vegem els mitjans de comunicació sapiguem què està passant no? I, i què podem fer nosaltres com a societat per a que aquestes pràctiques i aquestes injustícies acaben. Bé, jo convidar-vos al, al pròxim dia el 8 de juny, que tindrem a, a la següent ponent de, de l'Escola Feminista així, sí. Paula Fraga, que es vindrà a, a contar amb la seva ponència crítica jurídica i sobre, sobre les identitats. I crec que, que també serà una ponència molt important molt interessant i jo crec que també molt necessària, no? perquè és un debat també que, que tenim damunt la taula sobre el que suposa ser, ser dona no? i s'esborrar i, i borrany, no? que, que Núria també un poc ha assenyalat no? en la seva ponència el que es pretén, no? que és l'esborrany de, de les dones com a subjecte polític i, i jurídic, que és el que anem a tractar en la, la pròxima ponència amb, amb Paula Fragas. Així que es vegem el 8 de juny així a l'ESA de la Vesprada en el Teatre Xagaray. Moltes gràcies.